no se van a ir. ¡Mira! ¿Se está diciendo? ¡Te estoy diciendo! ¡No te vas a llevar nada! Sí. ¡Que te tienes que calmar! ¡No! ¡Te tienes que calmar! Oye, porque estás actuando estúpidamente y te vas a meter en problemas. ¿Me estás oyendo? Si a ti te agarran. Si a ti te agarran. Let it go. Tiene un cuchillo. Let it go. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! I will follow wherever he may go. ¿Tú estás bien? ¿Quieres un poquito de arroz con la bichola? Un poquito de arroz pegado, ¿quieres un poquito? ¿Así no te lo tu papá? No. ¿Así habla él? No. Dice que te digo que yo fui otro allá, por allá por la hora y que me comí un poquito de bacalao. 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 Y no, vaca y lao. ¿Qué estamos buscando, niña? Señorita. Jovencita, ¿cuál dirección dijiste? Ni te había dicho nada. 13814 Eaton Avenue. Ya estamos en la Eaton, pero ¿qué es la? ¿13-8 qué? 14. Okay. Estamos buscando un 2004 Chevy Suburban. ¿Un Chevy? Un Chevy. ¿Chevy Suburban? Mm. Chevy Suburban. Iba Linda y yo a recoger un Suburban, ¿no? Y fuimos a la dirección donde estaba y íbamos a entrar para adentro. No está. Estaba tratando de llamar, pero la llamada no estaba conectando. ¿Usted es Brandy? Yeah. Oh, hola, ok. Tengo un orden aquí para reposizar. ¿Pero por qué o qué? Porque usted no ha hecho sus pagos. ¿Es una broma o qué anda? No, es una broma. ¿Entonces? ¿Cómo entonces? ¿Por qué van a...? Porque tengo orden, ahí está, todo su nombre, es Randy y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Es Randy? Simón. Órale, venimos aquí por la troca, bro. ¿Pero por qué? Ah, porque no has hecho el pago. ¿Cómo no? Pues si el pago va al corriente, carnal. ¿Cómo? No, tienes dos pagos que no has hecho. No. ¿Son dos o tres, Linda, que dice ahí? Es una equivocación, ¿eh? No, ¿cómo que hace la equivocación? ¿Es tu información ahí? ¿Esta es tu información? No, esa es mi información. ¿Eres Randy o no eres Randy? Sí, soy Randy. Ok, y este es el 2004 Chevy Suburban.
Y estas son las placas que tengo. Y este es el VIN que tengo. No, pero ¿cómo no voy a ir? Pues si va el pago, carnal. ¿Cómo okay. no? Vas atrasado, ¿no? No, va al corriente el pago. No, no va al corriente. Mira, en cuanto tú haces el pago, te regresas del carro. Y yo cuando salí a hablar con él le dije, ¿eres el dueño? Sí. Bien calmadito, como si nada, no estaba diciendo mucho, no estaba peleando nada, nomás le estaba diciendo, ok, ¿sabes qué? No hiciste el pago, tienes que hacer el pago, te lo regresan, y seguía diciendo que no, que lo había mandado. Y tenía una expresión en la cara como diciéndome, realmente sí pagué. A mí se sorprendió que estábamos ahí. Dice, no, ¿cómo? Dije, yo mandé el pago, lo mandé, te lo aseguro que lo mandé. Pero ahorita necesito que me das las llaves. ¿Por qué estoy mal yo? ¿Por qué estoy mal? Porque estás mal, el pago va al corriente, carnal. El papel que tengo aquí dice que no está al corriente. Ese papel está mal. ¿Por qué está mal? Oye, ¿dónde está el nombre de la compañía, la financiera? No necesito nombre para nada. No, ¿cómo sé, no? Sé entonces, cómo te llamas, sé que este es el carro que vengo a recoger. Oye, diariamente y esta es la información te roban que carros y vienes y recoges un carro así nomás porque sí, carnal. Ok, no. Ponte a ser inteligente. Esa información ¿tú crees, está mal. Esa información ¿tú está crees mal. Que si me estuviera robando el carro tuviera cámaras conmigo? No. Ponte a pensar inteligentemente. ¿Crees que si me estuviera robando el carro tuviera cámaras? No sé qué juego estén jugando, pero estás mal. Ok, entonces, ¿le llamas a la compañía? No, le llamas a la compañía. Le llamas a la compañía y te arreglas con ellos. Le llamas a la compañía y te arreglas con ellos. Por ahorita necesito que me den las llaves o la tengo que enganchar para llamarme así como está. ¿Por qué te voy a dar las llaves? Okay, para que no quiera dañar la troca, pero si tú quieres que se dañe, es tu problema, no es mío. Si quieres que te la regresen, dame las llaves. Me da las llaves, te la regresan sin problema. ¿Por qué te las voy a dar, hijo? Si el carro va al corriente, ¿sí? ¿Cómo? Te estoy diciendo que no va al corriente. Si sube al corriente, ¿por qué estoy aquí entonces? Esta información está mal, mijo. Y al principio me empecé a pensar que este me está mintiendo o no está diciendo la verdad por cualquier razón, ¿no? Y le sigo diciendo que tienes que hacer el pago, tienes que hacer el pago. Y me decía, no, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y Linda le está explicando también y no quiere hablar con Linda, está, no sé, un poquito más alterado. ¿Qué parte de la información está mal? El apellido está mal, ¿sí? Ese no apellido no es. ¿Cómo te apellidas? Gómez. ¿Cómo? Ahí tiene Retana, no sé ni qué apellido es ese, carnal. ¿Cómo? Ok, ¿cuántos Randys tienes en tu familia? No, esa información está mal. ¿Sabes qué? Quítame esa troca. Ok, entonces, pero es la troca correcta, ¿no? Dame el big number y todo eso. ¿Esa es tu financiera o no? ¿Es tu financiera? Nomás yo tengo esa financiera. ¿Es tu financiera o no? Miles de gente tiene la misma financiera. Entiendo eso, pero no miles de gente van a tener el mismo Suburban con la misma placa y el mismo VIN number. No te lo voy a quitar, esto te estoy diciendo. Si me das las llaves, te las hacen más fácil. ¿Quieres ahorrar dinero o quieres ahorrar dinero? No te voy a dar las llaves. ¿Quieres ahorrar dinero o quieres ahorrar dinero? No te voy a dar las llaves. ¿Quieres ahorrar dinero o quieres ahorrar dinero? No te voy a dar las llaves. Joder, está mejor, creo. Te estoy diciendo, si quieres ahorrar dinero, es mucho más fácil para ti. No, es que debes informarte primero. No, el que te tienes que informar bien eres tú. Los pagos van al corriente. Tal vez te dormiste o te echaste una me hiciste el pago. Te estoy diciendo, si quieres que te ahorres un poquito de dinero, le das las llaves a ella, lo manejamos el carro, no tengo que estar haciendo nada. ¿Eh? No tienes nada. Con permiso. Te estoy diciendo, que se te ahorre un poquito de dinero, ¿ok? Que te ahorres un poquito de dinero. No, tienes mala información. Mira, si no vamos a tener el VIN number y todo eso y va a estar mala información, ¿ok? So, si me hace favor, si se me mueva, por favor. Roy, I'm not gonna touch this. Mira, señor. Bájate de ahí. Bájate de ahí. ¿Qué onda? A eso no me lo estás tocando, ¿ok? Oye, me tropecé porque le pesé el pie a Linda porque Linda me estaba tratando de ayudar y me pongo un poquito nervioso cuando Linda se pone enfrente de la confrontación porque si yo fuera yo solo y me partan a mí todo lo que se llama mamá, que me la hagan. Aunque sea soy hombre, me puedo levantar y me hace otra vez. Pero si le pasa algo a ella, no como, solamente no como su tío me va a hacer daño,
pero luego cómo le voy a poder mirar a Louis en la cara y decirle, ¿sabes qué? Se lastimó por culpa mía, porque no la pude proteger. So, mientras Roy tenía el señor agarrado, yo me fui al suelo a tratar de enganchar y cuando yo estaba en el suelo me di cuenta que el señor tenía una baja. Y yo dije, oh my God, ¿qué vamos a hacer si él, you know, saque eso y le va a hacer daño a Roy? Dame las llaves, haces el pago, te lo regresa. ¿Qué crees que va a pasar con la financiera? A ver lo que estás haciendo. ¿Quieres que le hable al que está dando los pagos? ¿Quién es el que está dando los pagos? Según es tú que estás haciendo los pagos, ¿no? ¿Quién es el que está dando los pagos? Y al punto en que me dice, ¿sabes qué? Le voy a llamar al dueño. Wow. ¿Le vas a llamar al dueño? Me dice, sí. Dice, ok, el carro es mío, pero no está bajo mi nombre. Mi compa, lo que sea, fue el que lo agarró. ¿Quién es el que está dando el pago? Yo estoy dando el pago, carnal. ¿Quién? Okay. No, entonces, ¿por qué me quieres decir que si quiero hablar con la persona que le hace los pagos? No estás dando los pagos, te estoy diciendo. ¿Cómo no? Okay, Armando, please. Te estoy diciendo. Si quieres que tú lo regreses. No se van a llevar nada. Si quieres que tú lo regreses. No se van a llevar nada. Si quieres que tú lo regresen, haz lo que tienes que hacer, ¿ok? Te tienes que calmar. ¿Me entiendes? No se van a llevar te nada. Te tienes que calmar. No se van a llevar. Mira. Te estoy diciendo. Mira. Te estoy diciendo no te vas a llevar nada. Sí. Que te tienes que calmar. No, ¿por qué te tienes voy a que calmar? Calmar. Oye, porque si, estás actuando estúpidamente si a ti y te vas a meter en problemas. Si ¿Me estás oyendo? Si a ti te agarran. Let it go. Tiene un cuchillo. Let it go. Te estoy diciendo no, que te tienes que calmar. Estás mal. Te tienes que calmar. Estás mal. ¿Ok? Te tienes que calmar. No, ¿y por qué me voy a calmar? Porque te estás poniendo estúpidamente. Si a ti te agarran tu carro, te vas a calmar. ¿Quién es el que está haciendo los pagos? Yo estoy pagando, carnal. Okay, ¿no has hecho si el pago? Usted está pagando, ¿por qué dijo que usted iba a llamar que lo que está pagando? No. Suéltame. ¿A quién le ibas a llamar entonces? Suéltame, sí. ¿A quién le ibas a llamar? Suéltame. Te voy a soltar, pero dime a quién se va a llamar. ¿A quién le ibas a llamar? Suéltame, por favor. ¿A quién le ibas a llamar? Suéltame, carnal. Ok, entonces hasta por acá y te suelto. No, ¿y por qué me voy a hacer? Oye, te estoy diciendo. No te vas a llevar nada. De llevármela, me la tengo no que llevar. No te la vas a llevar. Me la tengo que llevar. ¿Cómo ves que no te vas a llevar Te estoy nada? Diciendo. No te vas a llevar Te calmas. Cuidado, Floyd. Haces el pago. Tiene un cuchillo allá adentro. ¿Eso qué? Te calmas. ¿Qué crees que va a pasar con el financiero eso? ¿Qué crees que va a pasar? Te estoy dando mis pagos. Tienes mala información. Tienes te mal estoy diciendo. Apellido. Tienes... Te estoy diciendo. Mal. Haz el pago no vas a... y te la regreso. Mira, me tocas y... Te estoy diciendo. No vas a enganchar nada. No. Tócame, no vas a tócame, nada. Güey. Te estoy diciendo. No haz vas a enganchar pago, nada. Haz el pago y te lo regresan. No. Es todo lo que tienes que hacer. Mi pago va al corriente. ¿Tienes? Mi pago va al corriente. Haz el pago. Ok, te voy a decir una cosa. No quiero ser mala persona contigo. Ahí tengo. Ey, quítenle tengo, cámaras. Tengo spray de pimienta. Chale. ¿Quieres que te eche spray de pimienta? Te estoy diciendo. ¿Quieres que te eche spray de pimienta? Una cosa es que no me gusta estar peleando. ¿Para qué pelearme? De todas formas, voy a llevar el carro. Para que tú te aprendas en problemas con la compañía, que la compañía me dice, ¿cómo se portó? No, pues nos pusimos a pelear. ¿Tú crees que le van a querer regresar al carro? La gente no entiende esto, ¿ok? La razón que yo no soy como Matt, que no me gusta estar peleando, es porque no solamente le estoy quitando el carro a mi propia gente, pero también porque sé que todos tenemos problemas financieros. De un punto a otro, yo también he tenido problemas con dinero. A mí eso es algo natural que pasa. Pero no soy el malo yo. Yo solamente estoy haciendo el trabajo que me están pidiendo que vaya a hacer. Pero lo que pasa es que le estoy tratando que ahorre dinero. No lo conozco, pero es gente latina y le estoy tratando de ayudarle un poquito lo más que pueda en ahorrarle dinero para que no lo cobren por la llave y no le cobren por el tow. ¿Te quieres dañar así? No. ¿Te quieres dañar así? Mira, te voy a dar 5 segundos de irte allá, ¿ok? Te voy a dar pepper spray. ¿Te han echado el pepper spray antes? ¿Tú tienes un cuchillo? Yo tengo el right a hacer esto, ¿ok? ¿Piensa lo que estás haciendo? Piensa no, pero lo tienes. Piensa pero lo estás haciendo. Pegando a mi tío, ¿ok? Él es mi tío, ¿te estás ¿ok? ¿Estás empujando nosotros? ¿Qué? Nosotros no te estamos empujando. Yo sé que te estás poniendo loquito y las cámaras están agarrando todo. No me interesa. ¿Quieres tener problemas? No vas a agarrar mi troca. Ok, te voy a decir sinceramente. ¿Quieres tener problemas con la policía? ¿Quieres Llámale tener problemas? Llámale a la policía. ¿Quieres? Get your phone real quick.
¿Quieres tener problemas con la policía? ¿Les enseño el tape lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Quieres eso? Dijo el señor, ¿sabes qué? Voy a llamar al dueño. Lo llamó y okay, le dijo whatever lo que le dijo a él. Y dijo, ok, él va a llegar ahorita. Pero lo que no entiende el señor es que no necesitamos, you know, el que está presente allí. Le estamos hablando a él porque él tiene las llaves. Estoy llamando al dueño de la troca ese, ¿sí? Él me hizo el paro. Él me hizo el paro en sacarla. Okay. ¿Sí? ¿Me dices que es Randy, sí o no? Él es Randy. Okay. ¿Tú no eres Randy? Entonces, ¿quién tú eres? No soy Randy. ¿Entonces por qué estás peleando tanto? Pero él me hizo el paro y yo le estoy dando los pagos, carnal. Ok, ¿entonces con quién tienes la bronca? ¿Conmigo o con él? No. ¿Quién eres tú entonces? Ahorita te lo voy a poner y que te diga que ahí van los pagos. Okay, so tú no eres Randy. No, yo no soy entonces, Randy. No él me hizo el favor para sacar la troca. Ok, entonces ¿sí? Eso es lo que te tienes que arreglar con él y con la financiera. Porque si ahorita yo llamo a la policía, así te van a meter al bote. Porque no, estás peleando ¿cómo por te algo. Lo vas a llevar? Porque estás si peleando. Yo estoy dando constantemente los pagos. Man. ¿Estás en el papel de la troca? No, no soy en él. ¿Qué crees que va a decir la policía cuando lo vea? Que estás robado. Dime, ¿qué pero crees modo que mi compadre me va a decir que me la estoy robando, ¿verdad que no? Un caso así no es fraude. Porque fraude sería si él haya mentido o hacía algo en el papeleo y no tuviera los papeleos verdaderos. Aquí solamente lo que es que mucha gente hace lo mismo. No tienen los papeles o no tienen el crédito suficiente para ir a sacar un carro y van con una familia y dicen, sáqueme el carro y yo te hago el pago a ti. Y está bien, mucha gente lo hace. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que tú le estás dando el pago por cualquier razón tenía otra necesidad y en vez de hacer el pago se fue a comprar otra cosa y ahí va tu dinero? Y luego estás discutiendo que quién fue el que hizo el pago y quién fue el que no lo hizo. ¿Para qué meter en ese problema? Espérate a que puedas tú comprar tu propio carro o hazlo de otra manera. Dame su ID. Quiero ver su ID. No traigo mi ID ahorita. Ok. ¿Cómo está manejando? ¿No tiene licencia? No te puedo traer problemas. Estoy siendo la neta. Si llamo a la policía, te van a arrestar ahorita, güey. ¿Pero por qué me van a arrestar? Porque estás peleando por algo que no te pertenece. Aquí tengo dos planes. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Si la policía viene, entiéndeme. Vamos a ir con el compadre y se va a aclarar todo. ¿Quieres tener problemas con la policía? ¿Realmente quieres que te traiga problemas con la policía? ¿Has tenido problemas con ellos anteriormente? Tráela, pero ¿has tenido problemas anteriormente con la policía? Al fin no estoy manejando. La policía no me va a decir nada porque no estoy manejando. Te van a decir porque estás peleando conmigo. No, yo no estoy peleando. Tú acabas de empujar a una mujer. No, yo no la empujé. Tú la empujaste. No, me empujaste a mí. No, yo no te estoy empujando. ¿La empujaste a ella? No, a mí no me importa. ¿Sabes qué? No te vas a llevar nada. Si tú le llamas a la policía no va a arreglar. Pero no te la vas a llevar. ¿Por qué? Porque yo no estoy manejando. ¿Tú crees que no tengo mucho tiempo haciendo esto? Okay, a mí no me importa lo que tengas. Entiende. ¿Sí? Pero yo no estoy manejando, la policía me va a agarrar abajo. ¿Por qué no entiendes que te estoy tratando de hacer el paro? Ok, ¿por qué no entiendes que yo también he dado mis pagos? Ok, tú dices que tú no eres el dueño. El dueño es Randy, ¿sí o no? Sí. Ok, él te hizo el paro de sacar la troca. Sí, él me hizo el paro. ¿Y cómo sabes realmente que él fue el que hizo los pagos porque después de que tú estás dando? ¿Y tú crees que voy a estar aquí nomás por menso? Él fue el que no hizo los pagos. Tú le hiciste el dinero a él, entonces es algo que tú tienes que hablar con él. Porque no te hizo el paro de hacer el pago. Mi amor, sí, te va a traer, me está diciendo, traer, me está diciendo que no ha pagado un mes, me está diciendo que no ha pagado un mes. Entrega los recibos y se acabó. Pero me estás diciendo que está atrasado un mes. No. ¿Hay razón ahí para llevármelo? ¿Cómo te vas a llevar? ¿Qué? No te lo puedo explicar de otra manera mejor, ¿ok? Entiéndeme lo que te estoy diciendo. Mejor guarda tus cosas. No quiero ser gacho contigo. Guarda tus cosas. No quiero ser gacho contigo. Vas a ver que tú vas a salir sin nada. No vas a salir sin nada, mijo. Neta. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo en buena persona. Por favor. No quiero que te metas en problemas. Agarra tus cosas. Let me go your phone. Let me call the police. Te iba a echar paper spray. Mira, no me lo toques, ¿ok? No estoy jugando contigo. ¿Me entiendes? Te la estoy tratando de hacer fácil. ¿Quieres que vayas con la policía? Allá tú. Cuando se enseñe los tapes que ahorita cómo te estás comportando, te van a meter a la cárcel, vas a ver. Ok, ya estuvo. Ya, ahora ya estuvo, ajá. Muévate de ahí. Muévate de allí. Espérate. No, no me voy a esperar. Pues yo estoy hablando contigo, ¿ok? Ok, ya. Mira, no, oh my God. Dame las llaves. Okay, don't hang up yet. Dame las llaves. I'm picking up a car and it's a gentleman giving me a lot of trouble. And I'm trying to make him understand that everything that we're doing is legal.
Okay, never mind. Thank you for the assistance. Never mind. He's calm down. Ya le di las llaves, mijo. Mira, no me lo toques. Okay, ya le di las llaves. Move, okay, Freud. Thank you. He gave me the keys. Move. Here. Move. Okay, ¿ves? Llámale a ellos, arréglate con ellos. ¿Me entiendes? So, necesitamos dos llaves de él y no los quedara eso. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a la policía. Empezó a llamar a la policía Freud. Y no diciendo, you know, necesito backup, you know, él tiene un cuchillo, cualquier cosa. Y en este momento dijo el señor, all right, you know what, aquí están las llaves. Porque si lo meten en el cárcel a él, él va a tener más problemas de pagar un troque. Y le estoy diciendo, bro, por favor, entiéndeme. Dame las llaves, te regresan el carro. Si yo le llamo a la policía ahorita, te van a meter al bote. Y no te van a meter al bote por una semana, te van a meter al bote por mucho tiempo porque estás peleando por un carro que no te pertenece. No tiene nada que ver con el carro tuyo. Que tú hayas ido con un amigo y le digas, ¿sabes qué? Sácame el carro y yo te pago a ti. Eso no importa. Y entre tú no estés en ese papel, no tienes derecho a nada. A nada, 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 nada. Y es lo que no quería entender y es lo que le estoy tratando de explicar. Hey, man, ¿te van a llevar la troca ese? Que no pagaste. ¿Pero por qué te atrasaste y no me dijiste? Ahora, pues sí, ahora ya se llevan la de troca ese. Dale. No, men, la neta te pasas de lanza, hijo. No, pues sí, ahora yo tengo que desembolsar más feria, hijo. ¿Cómo? Oye, yo confiando en ti, que eres mi compadre, hijo. Si me sales con esas carnal, no, chale. La neta te pasa. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues ahora voy a sacar a... No sé qué voy a hacer. O sea, ¿que tú no tienes papeles? No, la verdad no. ¿Y tu compadre te hizo el favor de sacar el carro? Sí, él me hizo el favor. ¿Habías hecho tus pagos puntuales? Yo siempre le he dado los pagos puntuales. Siempre. 2 días antes yo le doy su pago. 2 días antes. Y es mi compadre, man. A veces no debes confiar mucho, hubieras hecho los pagos directamente tú a la financiera. Pues sí, pero él quedó solo en el título, ¿yo qué puedo hacer? No tengo ningún papel aquí legalmente. Y al final nos llevamos los Suburban, ¿no? Ya no se había dado las llaves porque le estoy diciendo que no quería llevar a la cárcel. Ya cuando se dio cuenta que ya estaba hablando con la policía porque no le quería hablar a la policía. ¿Cuánto tiempo me tomó para llamar a la policía? Y mucha gente me dice, Freud, le hagas pegado o le hagas llamado a la policía, pero ¿para qué traerle a la gente más pleito? ¿Para qué? Todo nos puede pasar situaciones ahí. Si te pasa a ti, ¿te gustaría que te haya llamado a la policía? A mí no, a ti tampoco.